Llegó el momento. The moment came. Que la casa de Abraham, in the house of Abraham, estaba llena de gozo. It was full of joy. Había una alegría. It was happiness. Y había tantas cosas ocurriendo. There were so many things occurring. Había las pisaditas. There were the steps de un niño. Of a child. No hay que andar más lindo que un niño. There's nothing more beautiful than a child. Jamás quiero juzgar a nadie por niño ni nada. Eso quiere decir. Como sea, son niños. La Biblia dice the Bible says que para ir hacia Dios, hacia Cristo, hay que venir como un niño. Esa inocencia, un niño. Pues cuando nosotros lleguemos al cielo, we get to heaven, no van a haber niños. There are going to be no children. Ellos serán ya adultos. They will be adults. Si tú tristemente perdiste un hijo pequeño, child, si tú perdiste un bebé, adoptaste y todo eso, te arrepentiste en el cielo, habrá un joven. De sus 30 años, bien parecido, una jovencita, que me dice, mami, papi, Dios te bendiga, así, porque en el cielo no hay caídas. Heaven, there are no burdens. Se debe cabeza un bebé. We even do it with a child. A veces el bebé. Sometimes the baby. Es el ish. Is the ish. Delante de Dios. Before God. Ay, hermano, yo no puedo venir a la iglesia porque el niño, la niña. Ay, pastor, perdone, pero olvídese, yo no puedo hacer esto porque el niño, la carne. The flesh. Esto no es eso, no predicarse, esto es algo que Dios me puso. This is something por eso puedo estar a veces enfermo, porque mi divinidad no me hace fuerte. Una de las cosas que más me enseñó a mí el Señor, como esta última semana, fue lo siguiente: vas a predicar mi palabra, te vas a mirar de más en ella, vas a mirarla, porque yo en ella tengo que hacerle algo en este pueblo, porque tú no puedes seguir siendo ish. Tú no puedes ir siendo el reverendo, el doctor, el obispo, el apóstol, el pastelillo, lo que tú quieres creer ser, eres la grande delante de Dios. Sé que hay personas que la única razón por el título es para que lo admiren a él. El ish. Lo que pasa es que Dios nunca se olvida su promesa. Eso es lo lindo de Dios. Dios nunca se olvida. Mira, pueden pasar los años. Years can pass. Y al final de estos tres días, yo le voy a decir cuánto se va a tejer completo. I'm going to show you how this is going to knit together. Cuando when pasó el tiempo, time passed, y el niño ya había crecido un poquito más. And the child had already grown a little more. Y ahora, and now, la que era esclava, the one that was a slave, se siente un poquito ahora más confiada, feels more secure, porque una cosa de la carne, because one thing with the flesh, que cuando pasa el tiempo, the time passes, la carne coge confianza, the flesh starts to feel confident. No sé cuántas veces usted va a decirme a mí, pastor, you're wrong. That's never gonna happen to me. No, pastor. Mira, pastor, yo sé de ser parado. Yo sé que es un sueño. No, pastor. No. Usted no conoce, pastor. Usted está equivocado. Aquí se equivoca. Si mira, si esto mismo se lo dijo Pedro. The same thing Peter said to Jesus. No, Jesús, si tú estás equivocado. You're mistaken. ¿Sabe que el gallo tenía que cantar para cumplir la promesa de Dios? Aunque el pecado de Pedro lo estaba apuntando. ¿Sabe cuántas veces el pecado te está apuntando? Y tú estás jugando con él. Y te tiene confianza. Y tú crees que tú estás bien. And you think everything is good. Y de momento, and suddenly, la promesa de Dios, the promise of God, aparece. Appears. Han pasado los años. Years has passed. Y ahora Abraham, and now Abraham, miró a Sara, looked at Sarah, y le dice, Sara, and says, Sarah, yo no sé. I don't know. But your glory. Pero estás brillosa. Glowing. Y Sara. Sara. Yo no sé. I don't know. Pero tú oíste bien lo que dijo el Señor. But you heard what the Lord said. Y tú te ríes. And you laughed. ¿Sabes qué? You know. Isaac. Isaac.
Quiero decir, means yo me reí. That I laughed. ¿Sabes lo que hizo Sara? You know what Sara did? Cuando yo, when she heard que Abraham, that Abraham iba a ser bendecido, was going to be blessed, y que Sara, ella, she iba a estar embarazada, was going to be pregnant, es que se burló. She mocked. Era ahora. Now comes. Y Sara. And Sarah. Da luz. Gives birth. Y la luz. And the light. Sobrepasa las tinieblas. Surpasses the darkness. Y la luz. And the light. Es mejor que la oscuridad. Is better than darkness. Aunque el impío le gusta la oscuridad. Oh, the sinner likes y la palabra de Dios dice the word of que God el impío huye sin que nadie lo persiga. Please, without anybody pursuing him. Pero la luz es mejor. The light is better. Y comienza ahora now, la bendición, la promesa the de Dios the promise of God a cumplirse. To fulfill itself. Pero todavía está la circunstancia, no está ahí en lo still que there, tú hiciste, did, lo que poniste. Sabes que muchas veces, cuando tú menos te lo esperes, te va a salir el IRS, te va a salir de la policía, te va a salir de la corte, te va a salir de los pobres, te va a salir de alguien y te va a decirte a ti, mira, te recuerda cuando poniste el cigarrillo, cuando poniste la droga, cuando poniste los hombres, cuando poniste los deseos, cuando poniste la carne, antes que Dios. Este es el resultado. This is the result. Yo tengo un miedo. I'm afraid. A veces cuando muchos aquí hablan. Sometimes when many here speak. Porque a veces hablan. Because they speak. Da apoyando. Apoyando. Backing up. Backing up. El pecado de otro. The sin of others. Y dicen, no, no te apures. They say, no, don't worry. No, no, no te apures, que eso no es pecado. Worry, that's not a sin. No, no, si todavía tú eres un reverendo. No, no, you still are. No, no, si eso todavía está bien. No, it's you still no, okay. Si, si, si está bien estar. It's, yo siempre tengo okay. Miedo a veces las palabras que usted dice. I'm afraid of the words. Y yo le digo, Señor, cuídate, Señor. Lord, cuida esa persona. Take care of that person. De la ignorancia. Of the ignorance. De ver el pecado. To see the sin. De una persona y burlarse. Of the person y decir, eso no es nada. And say, that's nothing. Usted me conoce y las cosas en la cara y afuera de la cara. Tell you to y face si yo lo dije, yo lo dije. I said it, I said it. That's the way I've always been. Siempre ha sido así. Aquí en el trabajo de mi esposa. And the job of my hay un joven que yo no quisiera ni ver. That I wouldn't even want to see. Porque si yo lo veo, le voy a decirle a los otros. Pero no insultarlo. Not to insult him. Porque uno no puede decir, no, no debe nunca insultar because a nadie. You should insult people. Yo sabe, si usted se molesta porque yo lo regaño. You get upset because I scold you. Ustedes muchas veces. Sometimes you. Cuando estamos haciendo el llamado. When we're doing the calling. Usted hace una falta de respeto ahí. You disrespect. Porque el Espíritu Santo moviéndose. Because the Spirit of God is para moving. Para salvar una alma. To save a soul. Usted más ocupado. And you're more occupied. Ir al baño. To go to the bathroom. ¿Usted no cree que ese ish? You don't think that that ish? Madre. Usted hablando con otras personas. To other people. Que están orando. Well, everybody's praying. Si yo le digo a la gente, please, 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 please. Y tengo que irme para atrás para que te miren y no van a poder que la gente en vez de llevarme a comer. People, they're taking me to eat. En la iglesia me quieren hablar bien. In the church, they want to speak. Este es el tiempo menos, hermano. This is the time. Porque que está Dios because God is here haciendo algo doing something en la casa de él. In his house. ¿Sabes que hay personas you know that there's people que dicen I say, a mí esto no me importa. I don't care about this. Ish. Ish. Madre. No. Carne.
flesh. El cristiano, the Christian, todo le importa. Amen. Nos importa lo que esté pasando. It should important what's lo que pasa en el gobierno, fuera del gobierno, outside the government, en el estado, fuera del estado, en mi comunidad, fuera de mi comunidad, en la casa, fuera de la casa, en la iglesia, fuera de la iglesia. A mí me interesa todo. Everything should interest me. De momento, suddenly, Isaac nació. Isaac was born. La promesa. The promise. Lo que Dios había prometido. What God had promised. Pero era un problema grande. And that was a big problem. Ishmael. Se pasa burlándose. Is constantly mocking. Se está burlando. He's mocking. De su hermano. His brother. La carne. The flesh. Está burlando is mocking de la promesa de Dios. The promise of God. ¿Y sabe qué? And you know what? Hay muchos de ustedes que se han convertido, pero la carne the flesh se está burlando is mocking de la promesa. The promise. Muchos de ustedes many han hecho you cosas buenas good things, y tristemente sadly, no era Dios en el asunto y ahora tiene la consecuencia que la carne se está burlando. Cuando la carne empieza a burlarse de la promesa tuya y la carne empieza a decir tú no quieres dejar esto, tú jamás vas a poder dejar esto, tú no puedes hacer esto, tú jamás. Aleluya. A mí Dios me mandó a trabajar por Friendly Hands. The Lord sent me to work at Friendly Hands. Ya yo no trabajo en Friendly Hands porque estoy ahí. I don't work there, but I'm there. Porque Dios me mandó ahí con una razón. Because the Lord sent me there with a reason. No a trabajar. Not to work. Señor me mandó ahí a aprender de Domingo. To learn from the Reverend Domingo. Me mandó a mí a aprender de Reverend Domingo. He sent me to learn. Primeros días. And the first days. Yo me tiré todo el trabajo encima. I grabbed all the work to myself. Y yo quería hacer todas las cosas. And porque, I wanted to do. Es que yo puedo poner a Ish. Because I put Ish. Mael. Wow. Dios atrás. Behind. Él mismo confesa. He himself confessed. Que se tiró para atrás. And he just laid back. Porque cuando venía. He hardly came. Pero Dios no me mandó ahí. But God didn't send me there. A ser Ish. To be Ish. Dios me mandó ahí. And sent me. Para aprender. To learn. Aquí hay mucha gente que Dios lo ha mandado aquí. People that God has sent here. A someterse al pastor. To submit to the pastor. Y ustedes también. ¿Serio? Y ustedes también. And you also. Dios lo mandó a someterse al pastor. God has sent you to submit to your pastor. Pero quieren enseñarle al pastor no que. But they want to show the pastor no. A mí de rodillas nunca me ha hablado. And my knees, God has never spoken. Solamente me ha dicho siempre. He's only said it to me. Ordené ese hombre y el hijo de Dios lo consigo. Se me dijo, voy a ordenarlo. That same day I met you, I said, I'm going to ordain. Hazme esto, aquello, donde esta persona trabaja con este, trabaja con aquel, hay con aquel, aquel. Y en una conversación que tuve con los dos niños, se me cuídense. Aquí vienen las muchachitas así. Mira, vienen las mujercitas así. Pero no vienen de Dios. But don't come from God. Vienen de Ish. They come from Ish. Santo. Mira, aquí vienen unas posiciones. There Ish. Comes to your positions. Ish. Vienen unos trabajos. Ish. Works. Ish. Vienen una gente. Ish. All the people. Ish. Hallelujah. Dios. God. Dios, yo por eso tengo un miedo a veces. Sometimes I'm afraid. Cuando la gente me dice, usan a mí, people say to me because. Aquí el último que soy yo. The last one here is me. Y Jehová siempre es. Always, Jehovah, you will always be. Y aquí el más que podemos nosotros buscar es el necesitado. Are those that I need. El necesitado. The needy. Bueno, pero Ismael ya era grandecito. Israel was already grown. Isaac está creciendo. Isaac is growing. Ismael se está burlando. Ishmael is my la sierva se cree que es grande en la casa. The slave thinks she's the big one in the house. Isaac tiene un problema. And now Sarah has a problem. De lo que ella hizo. Because of what she did. Ella tejió la promesa de Dios. She knitted the promise of God. En la rapidez de su carne. In the speed of her flesh. Ella puso lo que ella vio delante de lo que Dios habló. Before God y hay un revuelo que se ha formado. There's a big mess.